Il me faut croire que je suis seule à Paris pour une semaine entière. Il se passe quelque chose là-bas. ¡Obedecerme! ¡Los patriotas de ¡Contesta, desgraciado! Parole. Qu'est-ce qui t'a levé? Adelante, no lo hagas. De lo que ya es que podéis obligarme a hablar. ¡Dame un nombre! No diré nada. Arno. Je crois que je serai utile ailleurs. Merci. Tu vous le rendras. Merci. Tu vous le rendras. Serait-ce une espèce de jeu?
l'odeur, il a abusé de la bouteille. No creas que puedo. ¡No! ¡Arrêtez-le! ¡C'est un tueur!
Mensaje. ¿Qué está pasando? Quizá nos hemos pasado desacreditando a Robespierre. ¿Qué ha pasado? Lo han arrestado. ¿Qué? Parece que amenazó con una purga contra los enemigos del Estado. Esto hizo que el comité se pusiera en su contra. Lo están llevando a la prisión de Luxemburgo. Tienen planeada su ejecución para mañana. Será mejor que lleguemos a él antes. ¡París a la guillotina, más bien! ¡Fuerza al enemigo de la libertad! Eran de la Guardia Nacional. Escoltas de Robespierre. ¡Maldición, si lo perdemos! Tranquilicémonos. Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó. Elise, ¿qué ha ocurrido? Nos tendieron una emboscada. Tropas de la Comuna de París nos atacaron. Intentaban liberar a todos. ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro. Me quedé rezagado. Se retiraron por esa dirección. Merci. Ve y encuentra un médico. Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo. Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano. No llegarán muy lejos con media ciudad levantada contra Robespierre. Miraré en la prisión. Tú sigue las revueltas. Intenta encontrar algún rastro. Vale. ¿Robespierre? ¡Ahí abajo! ¡Asesino! ¡Canalla! Pour te protéger.
pourrait disparaître. Il n'a plus ses esprits. ¡Aguantaremos hasta que lleguen refuerzos! ¿Es usted un héroe francés, mon ami? ¿Tienes miedo? Solo he bajado a los 200 Memo. ¡Son Memo! ¡Tú! ¡Quieto ahí! Gracias a Dios que ha llegado, señor. La comuna está con usted. Gracias, sargento. Su lealtad le honra. Entremos rápido. Los soldados de la convención llegarán pronto. Por supuesto. Dejaré mi destino en sus diligentes manos. Que la comuna de París, en vista de sus acciones protegiendo al criminal Robespierre, está en rebelión abierta contra la nación. Los soldados a las órdenes de la Convención Nacional han sido enviados para detener a Robespierre y a sus seguidores. Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas mientras se aplica justicia. Se anuncia también que el ciudadano Robespierre, el ciudadano Henriot, y todos sus aliados quedan
Sepan que la comuna de París, en vista de sus acciones protegiendo al criminal Robespierre, está en rebelión abierta contra la nación. Los soldados a las órdenes de la Convención Nacional han sido enviados para detener a Robespierre y a sus seguidores. Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas mientras se aplica justicia. Se anuncia también que el ciudadano Robespierre, el ciudadano Henriot y todos sus aliados quedan declarados fugitivos a partir de ahora. Cualquier ciudadano que los asista se unirá a ellos en la guillotina. La justicia revolucionaria prevalecerá. Acércate un poco más y te machaco. ¡Maldito indeciso! Sepan que la comuna de París, en vista de sus acciones protegiendo al criminal Robespierre, está en rebelión abierta contra la nación. Los soldados a las órdenes de la... El ciudadano Robespierre, el ciudadano Henriot y todos sus aliados quedan declarados fugitivos a partir de ahora. Cualquier ciudadano se unirá a ellos en la guillotina. La justicia revolucionaria prevalecerá. Espera un momento. ¡Te tengo! ¡No eres ningún patriota! ¡Muere como un hombre cobarde! ¿Eh? No podremos defender este sitio si la convención ataca. Cinco más en la última reunión. Al final la convención no tendrá... ¡Ven aquí! ¡Voy a trincharte como he hecho con los otros traidores!
aquí, vamos. ¡Tú! ¡Quieto ahí! ¡Maldición! ¡No lo pierdas! ¡Vente ahí, ciudadano! Que podrá retenerlos. Espera, quiero hablar, ciudadano.
mía. No voy a fallar. Sepan que la comuna de París, en vista de sus acciones protegiendo al criminal Robespierre, está en rebelión. El ciudadano Robespierre, el ciudadano Henriot. Y todos los aliados quedan detenidos a partir de ahora. Cualquier ciudadano que lo fascista servirá a ellos en la guillotina. La justicia revolucionaria prevalecerá. ¡Ciudadano, quieto ahí! ¡Ahí estás! ¡Voy a rendirme, te mataré! ¿Eh? ¡Sal de ahí, cerdo asesino! Thank you.
Maldito sea. Avisé a Germain hace horas. ¡Mierda! Germain me advirtió sobre ti. Eres uno de ellos, ¿verdad? Un asesino. Ya no. ¿Dónde está Germain? ¿Elise? No tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está Germain? No voy a hablar. Pues escriba. El temple. Debía haberlo sabido. Espero que le guste la justicia revolucionaria. ¡Apresadlo!
¡Vaya! Vamos, desgraciado. ¿No te funcionan los oídos? Separémonos. No estoy seguro de... Así no nos podrán apresar a ambos. Supongo que tienes razón. Nos reuniremos dentro. Si tienes a Germain a tiro, aprovecha. Germain se ha construido una fortaleza. No veo ningún punto débil.
estaba de patrulla en la torre y juraría que pude oír. Yo no oí nada. ¡Hijo de... ¡Ven aquí! ¡Te voy a servir! ¡No huyas! Creo que no. Ah, es que estaba de patrulla en la torre y juraría que pude oír truenos. Yo no oí nada. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué mierda? ¡Perro antirrevolucionario! ¡Pillada! Ah.
¡Quédate ahí, ciudadano! ¡Escoria moderada! ¿De qué tienes miedo? Solo es... ¿Qué ha sido eso? ¿Un asesino que ataca a bien? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Eh? Qué raro. En fin, tengo mejores cosas.
¡No pasarás mi hambre! ¿Dónde se estaba justo delante aquí de aquí? Algo no funciona. ¿No se habrá escondido de repente? ¿Qué hay alguien ahí? ¡Te encontré! ¡Miki, lucha! No te daremos cuenta. ¡Muérete ya, desgraciado! ¡Muere! Tranquilo. Thank you.
manos, el de Láser también está aquí. Menuda reunión. Escóndete. Haz que siga hablando. ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de Láser no tuvo hijos para vengar su muerte, tu delito que ya es? Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras como tu padre. Mira quién habla. Con las miras siempre puestas en el ansia de poder. ¿Poder? No. Creía que eras más inteligente. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. Te encontraré. Te puedo ver, asesino. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La Orden olvidó sus ideales. Durante siglos hemos centrado nuestra... ¡Pierdo el tiempo! ¡Hola! Durante siglos hemos... ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de Láser no tuvo hijos para vengar su muerte, tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras como tu padre. Mira quién habla. Con las miras siempre puestas en el ansia. La oscuridad no podrá protegerte. Por... ¡Ahí está! ¡Ridículo! ¿Poder? No. Creía que eras más inteligente. Por favor, tendrás que hacerlo mejor. ¿Poder? No. Creía que eras más inteligente. ¿Crees que estás a salvo en las sombras? Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La Orden olvidó sus ideales. Durante siglos hemos centrado nuestra atención en amasar poder. Títulos en la nobleza, influencia en la iglesia y en el estado. No puedes huir. Pierdo el... Durante siglos hemos centrado nuestra atención en amasar poder. Títulos en la nobleza, influencia en la iglesia y en el estado. Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas. ¡Te mataré! ¡Ahí está! No estás escuchando. ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de Láser no tuvo hijos para vengar su muerte, tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras como tu padre. Mira quién habla. Con las miras siempre puestas en el ansia de poder. ¿Poder? No. Creía que eras más inteligente. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? Escóndete cuanto quieras. No te servirá de nada. ¡Te puedo ver, asesino! La Orden olvidó sus ideales. Durante siglos hemos centrado nuestra... Durante siglos hemos centrado nuestra atención en amasar poder. Perdidos en la nobleza, influencia en la iglesia y en el estado. Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas. ¡Te mataré! La oscuridad no podrá protegerte. Por favor, tendrás que hacerlo mejor. ¡Ahí está! No estás escuchando. No conseguirás nada matándome. Cuando nuestros hermanos templarios se den cuenta de lo que pasa, se adaptarán. Se retirarán a las sombras y seremos, por fin, los maestros secretos que siempre debimos ser. ¿Crees que estás a salvo en las sombras? ¡Ahí está! Así que, mátame si puedes. A menos que te saques un nuevo rey de la manga y puedas detener la revolución de inmediato, no importará. No veo ninguna manera. Te encontraré. Tendremos que hacerlo juntos. Ya eres mío. ¿Crees que no te encontraré? No puedes huir de mí.
¿Es necesario seguir con esta farsa? No puedes huir de mí, chico. Te puedo ver, asesino. ¿Es necesario seguir con esta farsa? Escóndete cuanto quieras. No te servirá de nada. Pierdo el tiempo. ¿Dónde te escondes, asesino? ¡Ya eres mí! ¿Es necesario seguir con esta farsa? ¡Me estoy cansando de esto! ¡Te encontraré! ¡Ahí es! ¿Crees que no te encontraré? ¡Ven, asesino! ¡Terminemos de una vez por todas con esto! ¿Qué es lo que pretendes conseguir aquí? ¿Es necesario seguir con esta farsa? ¿Crees que estás a salvo en las sombras? Jack Demolé, habla a través de mí. ¿Crees que no te encontraré? Por favor, tendrás que hacerlo mejor. ¡Ahí está! ¡Ridículo! ¡Ven, asesino! Terminemos de una vez por todas con esto. ¡Estoy empezando a hartarme! Te felicito por llegar tan lejos, pero no encontrarás la victoria aquí. No puedes huir de mí, chico. Te puedo ver, asesino. Jack Demolé habla a través de mí. ¿Cómo pretendes vencer? No puedes huir de mí. La oscuridad no podrá protegerte. ¿Crees? Jack Demolé habla a través de mí. ¡No veo ninguna manera! Tendremos que hacerlo juntos. Escóndete cuanto quieras. No te servirá de nada. ¡Me! ¡Hola, asesino! ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la Ser no tuvo hijos para vengar su muerte, tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras. Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras como tu padre. Mira quién habla. Con las miras siempre puedes tener ansia de muerte. ¿Poder? No seas absurda. ¡Ya eres mío! ¿Poder? No seas absurda. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? Nuestra orden se ha corrompido. Tan obsesionados con amasar poder que terminamos abandonando nuestra misión. ¿Crees que estás a salvo en las sombras? Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas. ¡Te mataré! La oscuridad no podrá protegerte.
Te encontraré. Y... ¡ahí está! ¿Y crees que de esa manera...? ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la Serre no tuvo hijos para vengar su muerte, tu delito quedaría impune? ¡Ya eres mío! Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras como tu padre. Mira quién habla. Con las miras siempre puestas en el ansia de poder. ¿Poder? No. Creía que eras más inteligente. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. No puedes huir de mí, chico. ¡Te puedo ver, asesino! ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La Orden olvidó sus ideales. Durante siglos hemos centrado nuestra atención en amasar poder, títulos en la nobleza, influencia en la Iglesia y en el Estado. Escóndete cuanto quieras. No te servirá de nada. ¡Hola, asesino! Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas. ¡Te mataré! No estás escuchando. No conseguirás... ¿Y crees que de esa manera conseguirás algo? ¡Ahí está! La Orden se adaptará a través de la revolución. Se retirarán a las sombras y seremos por fin los maestros secretos que siempre debimos ser. La oscuridad no podrá protegerte. Así que, mátame si puedes. La victoria es mía. No veo ninguna manera. Tendremos que hacerlo juntos. Tendremos que hacerlo juntos. ¿Crees que estás a salvo en las sombras? ¡Ya eres mío! ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la Serre no tuvo hijos para vengar su muerte, ¡hola!, ¿eso quedaría impune? ¿Venganza? ¿Venganza? ¡Ahí está! ¿Venganza? ¿Venganza? Tan corta de miras como tu padre. Mira quién habla. No puedes huir de mí, chico. ¿Poder? No seas absurda. Nunca he buscado poder. El objetivo es... El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La Orden está podrida por dentro. Te encontré. ¡Ahí está! ¡Arnaud! ¡Ayúdame! Casi me he soltado. Puedo hacerlo. No puedes. Tú sola no. ¡Espérame! Lo siento. ¡Elise! Thank you.
¡Elise! 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 ¡Elise, no! ¡Bravo! Has derrotado al villano. Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? En realidad no estoy aquí. Ni tampoco ahí. Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple. Pero parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar. ¡Ah! Uno de mis favoritos. Antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente. Grandes torres doradas, ciudades brillantes de color plata. Creí que enloquecía. Pero encontré este sitio. La cripta de Demolé. A través de sus escrituras comprendí. ¿Comprendiste qué? Que a través del tiempo tenía una conexión con el gran maestre Demolé. Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción que lo carcomían todo. Para purificar el mundo y devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento. Parece que te ha ido muy bien. Rara vez se aprecia a los profetas en vida. El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia. Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo. ¿A cualquier precio? No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior. Y si el hombre teme a la libertad sin control, mucho mejor. Un poco de caos le recordará por qué les gusta tanto obedecer. Parece que aquí nos separamos. Piensa que el progreso es lento, pero su avance es inexorable. Solo habéis conseguido retrasar lo inevitable. Una sola muerte no detendrá la marea. Tal vez no será mi mano la que guíe a la humanidad de vuelta a su lugar, sino la de otro. Piénsalo cuando la recuerdes.
El credo de la Hermandad de los Asesinos nos enseña que no hay nada prohibido. Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos, para seguir nuestros ideales a toda costa. Ahora lo entiendo. No sirve para dar permiso. El credo es una advertencia. Los ideales dan fácilmente paso a dogmas. Dogmas que se convierten en fanatismo. Ningún poder supremo puede juzgarnos. Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados. Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones. Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro. Nos creemos salvadores, vengadores o redentores. Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos nos la devuelven. Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo. Incluso dando nuestras vidas en conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia. Lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos. Dios mío, no puedo creer lo que estoy viendo. Arno ganó esta pelea 2 siglos antes de que comenzase. Bien hecho, chico. Abstergo no se molestará en buscar el cadáver de Germain en las catacumbas. Los huesos estarán muy dañados y deteriorados. Estamos libres de sospecha con este sabio. Un gran trabajo iniciado. Hasta que te volvamos a llamar, lo mejor que puedes hacer es seguir buscando información en los recuerdos de Arno. Datos históricos, más muestras de ADN... Cualquier cosa que ayude a nuestra causa. Nos pondremos en contacto contigo, cuenta con ello. Thank you.
¡Recuperadlo!